tiene mucho que ver cuando una mujer se pone un short. Dice algo de su corazón, ¿sí o no? Cuando una mujer se muestra, se exhibe con poca ropa, ¿habla de ella o no habla de ella? No es solo ropa, la ropa decora lo que somos. Te digo cómo se viste en la mayoría. Si yo te digo hip hop, rap, reggaetón, música urbana, no te viene a la mente un hombre de traje y corbata. Te viene a la mente gente con los pantalones caídos, camisetas de tirantes, tatuajes, joyas grandes, gorras para arriba. ¿Por qué? Porque lo que represento muchas veces decora por fuera. Cuando yo he trabajado en empresas y en bancos, mis jefas nunca van con pantaloncito corto. Las responsables de las sucursales iban siempre con tacones, traje, iban siempre con faldas de vestir finas, porque lo que son lo tienen que representar. Cuando yo he ido a un juzgado porque he sido testigo en algún juicio o he tenido que participar de algún juicio, el juez viste conforme a lo que representa. Pero cuando voy a un parque y veo a los chiquillos, a vuestros hijos jugar, no espero traje y corbata, espero pantaloncito corto, camiseta, porque se van a ensuciar y son niños. Esos detalles tan pequeños hablan mucho de nosotros, pero tenemos que saber en qué lugar estamos y tenemos que saber qué queremos decir con nuestras ropas. La ropa habla, hermano, la ropa habla. Cuando yo voy a Zara ahora y yo veo en la tienda Zara de hombres, el maniquí me parece una mujer. Porque el mundo nos está queriendo hacer como iguales. El tipo de pantalón, el tipo de camiseta, el tallaje que hacen. La talla que tú usabas normalmente de pantalón, ahora vas a Zara y pides la misma talla y no cabe. Porque todo es más ceñido, todo es más apretado, porque ellos quieren... ¿Quién va a diseñar el estereotipo de los hombres? Los modistas. Los modistas, tú vas a comprar la ropa, esto es lo que se lleva y harán de ti eso. Nunca los hombres habrían puesto pantalones rotos, que no lleguen al tobillo. De esas modas, las pusieron de moda que los futbolistas, Zara y esas tiendas, y nosotros entramos en eso. Y ahora cuando ves de espaldas a un hombre y una mujer, a veces no hay diferencia. A veces no sabes si el pantalón es de chico o chica. Es más, yo ya he visto personas, amigos y conocidos, que intercambian pantalones entre esposos y esposas, se intercambian pantalones porque es la misma estética. Pero nosotros como iglesia tenemos que enseñar algo, que Dios tiene hombres y mujeres, que Dios no ha creado un sexo ambiguo, que Dios ha hecho diferencias entre unos y otros y queremos que se noten. Queremos que cuando nos miren por fuera vean varonilidad, hombría, ser hombres, y que cuando vean a nuestras mujeres no vean una mujer machorra, masculina, femenina. Es una mujer. Todo habla.